Esta lección es una enorme oportunidad porque en el momento en el que nos anclamos en el deseo de Dios y ya estamos en ese deseo porque ya llevamos, vamos al cuarto mes con la vía de la maestría y ya esa intención de ser uno con nuestro Creador, de desear a nuestra fuente, de vivir en rendición, ya está anclada en nosotros. Desde ese momento que esa relación, que es la más importante de todas, porque cuando la relación con nuestro Creador está alineada, cuando estamos en alineamiento con nuestro Creador, con su voluntad, todas las demás relaciones se derivan de ella. Entonces, todo lo que ocurre está en armonía con ese alineamiento, con esa relación que es la más importante de todas. A partir de ese momento, todos los deseos que nos vienen son deseos inspirados por nuestro Creador. La lección nos enseña que la energía del deseo es esencial porque es lo que dio lugar a la creación, es lo que da lugar a todo lo que vemos brota y surge del deseo. Pero digamos que contrariamente a la ley de la atracción, cuando nosotros deseábamos obtener algo del mundo pensando que ese algo nos iba a hacer felices, ahora el deseo brota desde un darse. Ya no estamos pensando en quiero que alguien me ame porque quiero ganarme el amor de otro, sino que soy una extensión del amor, el amor me ha creado desde su deseo de extender el amor. Ya no quiero que otro me dé el amor, sino que me abro yo a dárselo a todos. Digamos que cuando nos abrimos a ese deseo inspirado por nuestro Creador, nos abrimos a desear lo que sea, sexo, dinero, playa, conciertos, diversión, podemos empezar a manifestar todo eso sin miedo, porque ya no estoy pensando que voy a ir al concierto, que voy a ir a la playa, que voy a ir a donde sea que estoy deseando para ser feliz, sino que la vida me va a poner en esos escenarios para que sea el Cristo, para que yo vaya a la playa, vaya a los conciertos, para que me divierta, para que manifieste nuevos amigos, para que manifieste nuevas parejas, pero para darme. Ya no voy buscando obtener algo en el mundo, sino que soy una extensión de mi Creador y voy a emanar amor, voy a dar amor, y allí donde vaya, voy a darme, voy a entregarme. Porque mi satisfacción no radica en ganarme el amor de alguien, sino en darle amor a todos, a todas las oportunidades que me está poniendo la vida delante para amar. Que el amor es lo que soy, el amor es mi esencia divina. Y entonces, cuando esa energía del deseo, que la utilizamos desde el ego buscando que lo de fuera me haga feliz o que la reprimimos porque nos da miedo desear, cuando la dejamos fluir y nos abrimos a que somos ilimitados, a que queremos manifestar esa abundancia de todo en nuestra vida, a que queremos dinero, a que queremos sexo, a que queremos gozo, a que queremos diversión y más allá. Deseo ver la inocencia de mi hermano. Deseo discernir cuando recibo guía, cuando la vida me dice por aquí sí, por aquí no. Deseo tener discernimiento, deseo dejar de juzgar, deseo perdonar, deseo, y podemos abrirnos, abrirle a deseo paz, deseo la paz de Dios, elijo la paz de Dios, deseo, y abrirnos a que esa energía fluya a través de nosotros y poder manifestar mundos. La lección nos invita a crear como Dios crea, es decir, crear de forma deliberada y consciente. Nos dice que somos como olas que surgen del mar. Nos dice que Jesús y nosotros, aunque nos separan 2000 años, en realidad hemos surgido simultáneamente porque solo existe el instante presente y el tiempo forma parte de la ilusión. De modo que somos olas equivalentes. Lo único que nos diferencia es que Él elige vivirse desde la profundidad del océano, mientras que cuando estamos en el ego, elegimos vivirnos desde la espumita de la ola. Y nos dice que cuando nos abrimos a permitir todos esos deseos del alma, cuando nos abrimos a, y vamos a hacer este ejercicio que acabamos de hacer, lo vamos a repetir toda la semana, y vamos a ir buscando cuál es el hilo conductor, el denominador común que hay en todos estos deseos, vamos a ver qué hay en común en todos los, en todo lo que deseo. Porque esa es la invitación que nos, digamos que es el hilo conductor que nos une con el fondo del océano. Eso es lo que Dios está tratando de expresar a través de nosotros. Digamos que el deseo es el elixir de la vida, es esa pulsión.
que hace que la planta, la savia que hace que la planta florezca. Nos dice que en muchas ocasiones estamos rezando, pidiendo, rogando, y que no se lleva al cielo con súplicas desde el miedo, reprimidos, sino que abriéndonos a que puedo crear, a que puedo manifestar lo que quiera, que fui creado para crear y que puedo abrirme al gozo de desear y permitir que este fluya. Puedo desear caricias, puedo desear mimos, puedo desear, no sé, abrirme a extender conciencia, abrirme a hablar de Dios, puedo desear. Y te dice, cuando alguien te pregunte quién eres, ya no eres de izquierdas o de derechas o fulanito, ingeniero, industrial, que ha estudiado. No, eres el pensamiento del amor de la forma y estás delante de alguien para amarle. Tu función es amar. Entonces, la vida te está preguntando, ¿qué deseas? ¿Cómo vas a expresar ese amor? ¿Cómo se va a expresar ese amor a través de ti? ¿Qué deseas? Amigos, complicidad, diversión, conexión, intimidad, regocijo, amabilidad, deseo, conexión, comunión con el otro. Voy a abrirme a desearlo. Voy a abrirme a desear todos los días y pedir como si esto fuera la carta a los Reyes Magos. Deseo un novio consciente con el que poder compartir este camino. Deseo una pareja con la que poder compenetrarme plenamente en la sexualidad. Deseo poder amar y expresar plenamente la libertad del amor en una relación sexual. Deseo sexo tántrico. Deseo ver la pureza de los demás. Deseo relacionarme desde la igualdad. Aprender. Deseo superar la dependencia emocional. Deseo que los rechazos dejen de hacerme daño. Superar el miedo al rechazo. Podemos elegir, desear, confiar y abrirnos a que esa energía fluya a través de nosotros, permitiéndonos la manifestación en el plano físico. Ahora podemos estar seguros con la energía del deseo, porque nuestro primer deseo, nuestro deseo fundamental, que ya está anclado, es el deseo de corregir la separación con nuestro Creador, el deseo de Dios, el deseo de expresar a Dios, el deseo de ser uno con nuestro Creador. Busca primero el reino de los cielos y todo te vendrá por añadidura. Pues ahora vamos a abrirnos a ver qué más deseo. Y nos vamos a sorprender de cómo esa magia se va a expresar en nuestras vidas. Y desde ese lugar, desde ese anclaje, de ese deseo primordial, de ese deseo de Dios. Quiero ser una con el amor. Quiero ser aquello para lo que fui creada. Quiero ser un canal del amor. Quiero ser una contigo, Padre. Vamos a tener la intención, el compromiso, la disciplina todos los días de recordar ese deseo de Dios. Y vamos a hacer nuestra lista de deseos confiando, dejándonos llevar en que todo lo demás que brote, todo lo demás que surja, está inspirado por ese deseo. Quiero un compartir con otros seres humanos profundo, esencial, bello, poderoso. Quiero encontrarme con otras almas afines con las que pueda hablar de tú a tú. Quiero manifestar belleza en mis relaciones. Quiero manifestar pureza en mis relaciones. Quiero ser paz. Y luego, tomar conciencia que aquello que deseamos es lo mismo que lo que damos, que lo que comunicamos, que lo que expresamos, porque siempre nos estamos dando a la vida y la vida es como un folio en blanco en el que estamos emitiendo nuestra energía. Entonces, si yo quiero la paz de Dios, por encima de todo quiero a Dios. Cuando de pronto surja una situación que alguien está ensuciando el suelo con unas huellas y de pronto hay papeles tirados y en vez de entrar en, joder, la gente que irresponsable, cómo dejan esto tan sucio, cómo dejan esto manchado, en vez de entrar en la víctima que se resiste y si quiero la paz de Dios, deseo la paz de Dios, voy a ser la paz porque enseñamos lo que necesitamos aprender, comunicamos lo que necesitamos. Enseñamos lo que somos, al final vamos a manifestar aquello donde estemos vibrando. Entonces, si quiero la paz de Dios, voy a ser la paz de Dios. Hay aquí suciedad, hay gente manchando, una de dos, o lo obvio, y no permito que eso tenga poder sobre mí, y voy a ser la paz en ese escenario. O me pongo a limpiarlo si me molesta mucho, pero lo voy a limpiar feliz y cantando, aunque no lo haya ensuciado yo, pero voy a estar en paz con ello.
Si quiero complicidad, quiero risas, quiero diversión en las relaciones, voy a ser yo esa diversión, voy a ser yo esa alegría, voy a ser yo esa complicidad. Y voy a confiar que quien no esté en sintonía con mi frecuencia se va a caer. Pero yo voy a estar en esa vibración, voy a ser esa complicidad que quiero, voy a ser esa complicidad que deseo, porque está el deseo, pero luego está la intención de llevar a cabo ese deseo, de plasmar ese deseo. Si quiero un novio consciente, voy a dejar de conformarme en relaciones con inconscientes en las que siento que no puedo hablar plenamente porque el otro no me entiende. Voy a soltar esas relaciones que no me satisfacen para abrirme a la posibilidad de manifestar un novio consciente. Si quiero una sexualidad tántrica, si quiero una sexualidad plena, voy a expresarlo, voy a expresar mis necesidades, voy a decir que quiero y voy a acariciar, voy a mimar, voy a dar ese amor que estoy buscando en el otro. Definitivamente, si quiero amor en mi vida, voy a abrirme a amar a todos los que sean enviados a mí. Yo ahora cuando me ponía a dar la conferencia me estaba escribiendo una por Instagram súper pesada, contándome sus problemas, me estaba dando, no, estuve a punto de no contestarla y me acordé. Hemos hecho una invocación hoy al principio de la clase, cuando hemos hecho la meditación, y hemos dicho, me serán asignadas unas almitas a aquellos a los que yo pueda amar. Me abro a amar a aquellos que me sean asignados, a aquellos que me sean enviados. Esta chica me es enviada, me está dando la vara. No, voy a abrirme a amarla. Voy a ser la presencia del amor, porque yo no puedo estar deseando que venga un amor a mi vida si al mismo tiempo estoy rechazando las oportunidades de brindar amor. Porque al final, dar es recibir. Y lo que damos es lo que somos, lo que damos es lo que vibramos y lo que damos es lo que manifestamos. Entonces, vamos a mirar cuál es el hilo conductor, cuál es el denominador común entre todos estos deseos. Y si siento el deseo de hablar de Dios, siento el deseo de compartir estas enseñanzas, siento el deseo de ser coach, siento el deseo de crear contenidos de crecimiento personal, siento el deseo de hacer talleres, voy a hacerlo, voy a abrirme a hacerlo, porque quizás la vida me está invitando a través de ese deseo a cambiar de profesión, a empezar una nueva profesión. Voy a abrirme a manifestar esos deseos y voy a dejar que la energía del deseo fluya. Voy a poner la bañera, un baño de agua caliente, me voy a meter en la bañera y voy a empezar a desear y voy a permitir que mi mente sueñe, que mi mente piense, que mi mente desee. Y voy a recordar todos los días, cuando me levanto por la mañana, ¿qué quiero hoy? ¿Qué es lo que realmente quiero? Quiero compartir, quiero comunión, quiero amor, quiero gozar, quiero sintonía, quiero encontrarme con otros que vibren en la misma frecuencia. Quiero intimidad, quiero poder, pero poder, o sea, no poder de este mundano, quiero poder divino, ese poder de poder expresar el amor a través de mí y tocar a otros con ese amor. Quiero paz, quiero sanación, quiero perdón, quiero armonía. Voy a empezar a darle poder a todas esas ideas. Entonces, cada vez que surja un pensamiento de esto no me está gustando, jolín, el 3D, es que el mundo, es que la gente es súper primitiva, la gente es súper... Automáticamente voy a hacer el clic y voy a cambiar y me abro a conocer personas afines. Me abro a conocer personas energéticamente poderosas. Me abro a expresar el amor en todas mis interacciones. Me abro, que no hay pareja todavía, me abro a dar amor a todo aquel que la vida me envíe. Me abro a disfrutar y a gozar cada encuentro con otro ser humano como si de una intimidad sexual se tratase. Me abro a vivir esa plenitud, entendiendo que mi vida tal y como es perfecta. Me abro a desear, me abro a expresar el amor de Dios, me abro a escribir todas las ideas que me vengan. Ya no voy a pensar, esto es una idea loca, no lo puedo hacer, no me siento suficiente, no me siento digna. Me abro a la energía del dinero. Nos lo dice de forma muy explícita en la lección. Desea el dinero. La voluntad de tu padre es que lo tengas de forma ilimitada. Desea el sexo. La voluntad de tu padre es que expreses el sexo de forma ilimitada. Y ya no me vale el no, a mí me vale con lo justo para vivir. No, es que maldito dinero, no, es que estamos en un sistema capitalista feroz que hace daño y aliena a las personas. No, voy a abrirme a manifestar belleza en todo. Voy a abrirme a la sanación, deseo la sanación.
deseo manifestar belleza. Y como el genio de la lámpara, y todos los días recordarnos qué deseo realmente, qué quiero. Y todos los días desear a nuestro Creador. Quiero ser una con Dios. Quiero expresar a Dios. Quiero ser un canal del amor. Y bendecir todas las situaciones, todas las circunstancias. Porque queremos ser amados, queremos amor, ¿no? Pues vamos a amar, vamos a emitir el amor, vamos a hacer ese amor. ¿Para qué? Porque no basta con desearlo. Vamos a sintonizarnos con esa frecuencia para que se manifieste. Vamos a abrirnos a ver cuál es el hilo conductor de todos esos deseos y ver cómo los podemos manifestar en el plano físico. Vamos a permitirnos todo aquello que no nos lo habíamos permitido, yo qué sé, manifestar un tío bueno. Vamos a pensarlo, vamos a darle poder a esas ideas, a ver qué pasa. Escribir un libro. Si te viene la idea, quiero escribir un libro, escríbelo, ábrelo. No te autocensures, no te autolimites, eres ilimitado. Y tu padre está esperando a que expreses esa ilimitación, a que expreses esa abundancia, a que expreses ese gozo, a que seas la ola más grande del océano, a que seas una ola que surja en el océano majestuosa, con poderío, expresando ese amor de Dios. Todo ocurre de forma muy sincrónica, todo ocurre de forma muy divina. A mí me pasó esta semana que yo tenía, bueno, pues un tema personal y justo hice una sesión a una persona que me vino hablando de exactamente el mismo tema, exactamente el mismo tema. Me vino muy bien, me ayudó mucho porque el consejo que damos es el consejo que necesitamos. Yo le estaba contando a esa persona lo que yo estaba sintiendo, lo que, vamos, estaba diciendo cómo trascender, cómo abrazar esa situación y al mismo tiempo me lo estaba diciendo a mí misma. Cómo abrazar y trascender esa situación. Y me di cuenta que a veces todavía me enganchaba en buscar el amor fuera y que la vida me estaba poniendo una oportunidad de amarme y de amar a esa persona en esa sesión, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de vosotros tenéis en vuestro corazón el deseo de ser terapeutas, de ser coaches, de hacer sesiones, de amar a otros de esa manera, de potenciar a otras almas. Porque es una forma de amar también, es una forma de dar, abriros a ese deseo. Abriros. En la vía pone, no sé en qué capítulo, que te serán asignadas unas almas a todos los que están estudiando este aprendizaje. Abrirte a potenciar a otros corazones, abrirte a amar a otros y entonces recibiremos amor en nuestra vida. No podemos estar buscándolo fuera cuando no nos abrimos a dar el amor en las oportunidades que acontecen. Y la vida es tan perfecta y tan mágica que nos está brindando de oportunidades de amar todos los días. Si nos abrimos a vivirlas, todos los días hay una oportunidad de que yo ponga amor, de que yo ponga sanación en mi escenario. Entonces, yo ahora os voy a preguntar, ¿qué deseáis? Y me gustaría escucharos. A ver, ¿quién quiere hablar? Naivet, los que estamos haciendo, esto no es cualquier cosa, ¿vale? La vía del corazón no es cualquier libro, la vía de la maestría son cosas muy potentes. Todos los que estamos aquí estamos ya a un nivel evolutivo que estamos llamados a ayudar a otros, ya sea profesionalmente cobrando dinero como yo, o los que os sentís que no lo queréis hacer profesionalmente de forma altruista. Pero todos los que estamos aquí ya estamos llamados a, digamos que cuando somos Cristo, estamos delante de otros para amarles. Y estamos, la vida nos pone en situaciones donde es difícil amar, donde todas las personas juzgarían eso como algo malo, como a esta persona le está pasando algo malo, para que nosotros aportemos la visión del amor, de que ese es un evento neutro, de que ayudemos, de que nos demos. Y a todos nosotros, los que estamos estudiando este camino, nos serán asignadas un número de almas, ya sea de forma profesional o de forma
altruista, pero a todos nosotros nos van a asignar gente a la que ayudar. Entonces tenemos que abrirnos a que uno de los deseos de nuestro corazón es darnos, uno de los deseos de nuestro corazón es impulsar a otras almas, uno de los deseos de nuestro corazón es expresar a Dios y en formato de coaching, terapia, tal, tiene mucho sentido. Entonces no es ninguna locura, es normal que tu alma quiera brindarse a otros. También una situación esta semana que me empezó, un amigo me empezó a ladrar por el WhatsApp y me empezó, es que tú lo sabes todo, eres una sábelo todo. Y yo flipando, yo, pero ¿por qué me ataca? Y bueno, me empezó a atacar. Y hubo un momento que entré al trapo, que le empecé a responder, porque me parecía tan gratuito que de pronto se pusiera a decirme, me dijo, es que tú te crees que todo gira en torno a ti y eres una sábelo todo, me estaba llamando egocéntrica y sábelo todo. Y yo, vaya. Entonces, y justo me acordé en ese momento, digo, no, esto es una oportunidad de amar, está pidiendo amor, es una petición de amor. Y antes de ponerme a contraatacar, que mi reacción normal hubiera sido, pero ¿de qué vas? ¿Qué te pasa? No sé qué. Me di cuenta y digo, está mal, está mal. Y entonces le empecé a escribir, eres un amigo muy querido, te quiero un montón, eres muy importante para mí, no sé qué te pasa, pero si quieres hablamos, no sé por qué me percibes así, pero no es mi intención. O sea, y empecé a... Entonces el otro empezó, y al final ya me contestaba, no, si yo también te quiero mucho, ¿no? Lo que pasa es que a veces, claro, porque la vida nos pone en situaciones donde podemos reconducir una situación, una agresión con nuestro amor, la podemos convertir, la podemos transformar. Entonces para mí es un entrenamiento de que alguien que me está atacando, ¿cómo lo puedo redirigir al amor? Y para él es un aprendizaje de que está reaccionando contra mí porque, yo qué sé, tiene envidia o es irascible, lo que sea. Pero ahí encontrar un acogimiento y sentirse acogido y sentirse amado y respetado, ¿no? Es bonito para los dos. Es un entrenamiento a otro nivel, claro. Él está todavía en un proceso conciencial más precoz, pero para él también es una oportunidad de que está reaccionando porque evidentemente algo en mí le genera rechazo porque probablemente quiere hacerlo él y no se atreve, X. Y al yo acogerle, le estoy dando una oportunidad de crecer. Es muy bonito que te hayas acordado de pedir guía. Es muy bonito que hayas respirado, que no hayas reaccionado. Eso, a veces yo no me acuerdo, pero eso sí que lo tenemos que practicar. Igual que nos llevamos de la lección 2, nos llevamos las prácticas de mindfulness para ser conscientes de que yo soy el creador de todo lo que experimento siempre. De la lección 3 nos tenemos que llevar en una situación que nos alteran, que nos agreden, que nos roban en la cadena de sonido. Pedir guía, pedir ver la inocencia de mi hermano y qué puedo decir o hacer en esta situación, padre. Y eso, recordarlo para siempre, que no se nos olvide llevárnoslo de la lección 3. Es importante que nos abramos a desear. Y si en el pasado hemos deseado una pareja y no se ha dado, y entonces nos ha generado sufrimiento, nos ha generado frustración, hemos aprendido a aceptarlo, entonces nos duele desear una pareja, que te entiendo. Sí. Porque a mí la primera vez que hice la lección me generaba muchísimo dolor desear una pareja porque había aprendido a dejar de desearlo para aceptarlo, pero también la vida nos invita, vamos evolucionando, entonces hay cosas como por ejemplo lo que hablábamos con Karina, que a ella Lain en un momento de su vida la impulsó a la acción y luego llegó un momento que eso no era lo que necesitaba aprender a confiar en la vida y saber que estaba sostenida, ¿no? Y dejar de luchar e intentar. Pues aquí la vida en este momento te está invitando a desear. Entonces ese deseo de la pareja que te causó tanta frustración en el pasado, que aprendiste a no desearlo, aprendiste a estar en paz con ello y ahora te duele abrirte a desearlo porque dices no se va a cumplir, no. Ábrete a que la vida, yo te entiendo porque yo viví lo mismo la primera vez que hice la lección, me dolía desearlo, pero tenemos que abrirnos a que la vida nos está invitando a desear plenamente y es por algo. En un curso de milagros no habla del deseo, no habla del deseo. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando un curso de milagros estamos en otra etapa conciencial más precoz. Y entonces, si nos ponemos a desear, nos vamos a poner a frustrar porque la vida no nos lo va a dar, porque no es lo que necesitamos para nuestra evolución. Pero ahora la vida te está invitando a que te abras a desear plenamente. Si te está diciendo eso, es porque estás preparado para ello, porque nada llega a tu vida por casualidad. De modo que ábrete a retomar esa visualización de la pareja, ábrete a volver a pensar en eso, en sentir ese dolor que te produce pensar en ello. Tenemos un mes hasta que te deje de generar dolor.
Muchas gracias. Vamos a abrirnos a eso, ¿vale? Y de verdad que te entiendo, porque lo viví. La primera vez que estudié la vía del corazón, en el año 20, que la empecé a leer, me producía muchísimo rechazo el ponerme a desear una pareja. Pero la vida nos está invitando ahora a que lo hagamos. Pero claro, hay que, y si no aparece, vivirlo desde la neutralidad y confiar plenamente que si no aparece es porque es lo mejor para mí y porque la vida me está invitando a amarlo todo y a amarlos a todos y porque me limita a tener una pareja porque la vida me está diciendo ama con mayúsculas, ama a todo el mundo, no ames solo a uno. Pero cuando hacemos nuestra lista de deseos, en vez de reprimir ese deseo, abrirnos a sentirlo, abrirnos a visualizarlo, abrirnos a la posibilidad de esas caricias, de ese tacto, de ese contacto corporal, de ese sexo, de ese roce, de esa conexión, de mirarnos a los ojos, sentir todo eso, permitirnoslo, ¿vale? Para escucharte el proceso de perdón tan potente que has hecho con tu madre, gracias porque eres una inspiración para todos nosotros. Y me encanta escucharte que quieres una casa en la playa, que quieres un trabajo sin horario, que quieres dar terapias, que quieres hacer coaching. Claro que sí, ábrete a la manifestación de todos esos deseos, porque son deseos inspirados por Dios. Y hay una motivación de darse, no de obtener. ¿Dejamos hablar a Mirna?